día de hoy, en nombre del presidente Nicolás Maduro y de todo el equipo de la Comisión Presidencial para Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago Maracaibo, estamos poniendo en servicio esta lancha Templario, que va a tener una capacidad de recolección de crudo en el lago de 100 barriles de mediano alcance. Y ya hemos puesto en astillero Limpiamar. Es otra embarcación que ya es para zonas de largo alcance, más profundas. O sea que estamos muy contentos con la puesta en marcha de esta embarcación, que fue uno de los compromisos cuando recibimos la comisión presidencial del presidente Nicolás Maduro, y que bueno, está disponible para que patrulle el lago y donde haya alguna alerta de filtración de derrame, actúa de manera inmediata. Venceremos.